¡Hola, peleros! Ayer fue un día súper agotador, pero muy emocionante. Y es que Apple celebró la keynote inaugural de su Conferencia Global de Desarrolladores, en la que no solamente anunciaron sus nuevas versiones de sistema operativo, las nuevas versiones de iOS que va a llevar el iPhone, iPadOS para el iPad, sino que además marcaron lo que va a ser el futuro dentro de los próximos 15-20 años con el paso de los procesadores de Intel hacia unos procesadores propios desarrollados por Apple que llegarán a finales de año al Mac. Todo esto y mucho más después de haber estado probando las betas estas últimas horas, te lo cuento en este vídeo donde quiero hacerte un resumen de lo mejor de la keynote de ayer. ¡Vamos al lío! La gente de Apple celebró su keynote inaugural de la Conferencia Global de Desarrolladores, ese evento en el que todos los años cuentan todo lo nuevo y todo lo que está por venir. Y es que lo que pasó ayer no solamente afecta a los usuarios de Apple y no solamente afecta a lo que nos vamos a encontrar en los iPhones, en los iPad o en los Mac en los próximos meses, sino que marca un antes y un después en lo que va a ser la informática y la industria en general de los ordenadores, los portátiles, etcétera, y cómo va a mover todo su negocio de Macs a procesadores propios desarrollados por ellos con arquitectura ARM. Si no sabéis muy bien qué es esto, lo voy a ampliar a lo largo del vídeo, pero te voy a dejar un enlace en la descripción con un post que publiqué el otro día en el blog de Virtualizados. Bueno, venga, vale, vamos a hablar de la keynote. Yo ayer estuve sentado las dos horitas que duró preparando un hilo estupendo, del que también os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Y nada más, acabó la keynote, lo primero que hice fue irme a betaprofiles.com. Si no sois desarrolladores, desde esa página podéis descargar los perfiles de beta para instalar en vuestros diferentes dispositivos las últimas versiones beta de los sistemas operativos. La única que no he instalado de momento es la del Mac, porque esa me da un poquito más de miedito. Así que después de estas horas, vamos a hablar de sistemas operativos y de novedades y qué es lo que llevan nuevo. Y voy a empezar hablando por el que fue el rey de la conferencia ayer. El Mac. Es el año del Mac, definitivamente 2020, por dos motivos, por dos cosas que se contaron ayer. Primero, macOS Big Sur, que es la nueva actualización de sistema operativo que va a sustituir a macOS 10, que ha sido el sistema operativo de los últimos 10 años, 15 años de Apple. Y macOS 11 es un paso adelante en ese Mac que llevaba años estancado, empezando con un nuevo diseño tanto de las ventanas como de los menús, e incluso del tradicional y clásico, clasiquísimo dock de la parte inferior en el que se juntan las aplicaciones. El diseño ahora se parece muchísimo más al del iPad, con ventanas con transparencias, un diseño bastante más minimalista, un dock con esquinas redondeadas, iconos rediseñados. La principal novedad, y yo creo que es donde más se centraron ayer en la conferencia y creo que es lo que marca la diferencia, es Safari. Siempre hablan mucho de él en las conferencias de desarrolladores porque es desde el cual accedemos a todo lo que nos tiene que ofrecer Internet y todo lo que tenemos en la red, así que es muy importante. Han conseguido que sea un 50% más rápido que Google Chrome, han mejorado su velocidad de carga de aplicaciones y de páginas, etcétera, a la par que han conseguido que consuma menos energía, tanto en consumo de batería como de recursos del procesador y de la RAM. Pero si hay algo que a nivel de usuario va a marcar la diferencia, desde luego va a ser, primero, las funciones de privacidad. Es de los navegadores más seguros. Dentro del propio navegador vamos a poder ver un informe de privacidad en el que nos dice cómo utilizan nuestros datos cada una de las páginas. Además de esto, han remodelado la forma en la que vemos las pestañas en las que estamos navegando e incluso han integrado un traductor y por fin lo que los usuarios de Safari llevábamos pidiendo años, las extensiones. Yo creo que ya me veo desinstalando Chrome, Firefox y demás. Todas las principales aplicaciones, o por lo menos las del sistema, Pages, Numbers, Keynote, todas esas herramientas han cambiado de diseño por completo. Y para colmo, todo el sistema Big Sur, de principio a fin, incluidas aplicaciones profesionales como Final Cut Pro 10 o Logic Pro 10, son compatibles con la arquitectura ARM. Y ahí es donde viene la segunda parte de la historia del Mac. Lo que Apple anunció ayer es que abandonan los procesadores de Intel en los Macs con la arquitectura clásica de los ordenadores x86 para moverse a unos procesadores propios y que funcionan bajo una arquitectura ARM.
Esto puede sonarte a chino, pero el resumen es que ahora mismo el Mac lleva procesadores de ordenador como tal y el futuro pasa porque los ordenadores de Apple lleven exactamente los mismos procesadores que utilizan los móviles, iPads, y para eso no solamente hace falta meterle un procesador al Mac y ya está, sino actualizar las aplicaciones que utilizamos en el Mac para que sean compatibles con esta nueva arquitectura. ¿Qué beneficios nos va a dar utilizar unos procesadores propios de Apple? Pues primero, más rendimiento y sobre todo más rendimiento gráfico. Mejor eficiencia energética, procesadores más pequeños generan menos calor, no necesitan una ventilación independiente y sobre todo hace que consuman muchísima menos batería porque están pensados para trabajar con baterías más pequeñas. Un buen ejemplo de eficiencia sería, por ejemplo, la del Apple Watch. Al mismo tiempo que Apple puede meter todas las mejoras que han ido desarrollando estos últimos años en los dispositivos móviles, incluyendo, por ejemplo, Secure Enclave o como, por ejemplo, Neural Engine, y para hacerlo necesitan el apoyo de los desarrolladores. Apoyo de los desarrolladores que lo que tienen que hacer es migrar sus aplicaciones que están en la arquitectura x86 actual a la nueva arquitectura ARM. La transición va a durar cerca de 2 años. Dentro de 2 años, en este tiempo, vamos a seguir viendo nuevos ordenadores con procesadores ARM. El primero llegará a finales de este año. Han asegurado, y esto nos lo creemos perfectamente, que todos los ordenadores con procesador de Intel seguirán teniendo soporte durante muchísimos años más. Esto va a conseguir que el mercado de los portátiles y de los ordenadores avance a un ritmo enorme, a un ritmo tal que de aquí a 2-3 años podamos ver a todo el resto de fabricantes desarrollando ordenadores ARM. Venga, vale, dejo de hablar del Mac y me pongo a hablar de los otros productos que también se actualizaron ayer. Por un lado, el iPad y iOS 14 para el iPhone. Y voy a empezar hablando del iPhone porque es el que tiene las principales novedades o el core de novedades de iOS. ¿Cuál es la principal novedad de iOS 14? Los widgets en la pantalla de inicio. Madre mía, han tardado muchísimo en llegar, pero cuando han llegado lo han hecho muy bien. Y es que ahora, por primera vez en la historia del iPhone, no solamente la pantalla de inicio la ocupan los iconos de las aplicaciones, sino que además tenemos widgets personalizables que nos dan acceso rápido a ciertas funciones. Yo, por ejemplo, he puesto un widget de la última escucha que he hecho en Apple Music. Esto se complementa con los widgets que ya existían en el panel de hoy, que también están mejorados. Pero si hay una cosa que me gusta es que tenemos box de aplicaciones. Bueno, no es un box de aplicaciones como tal, es algo que ellos han llamado App Library, y es como este conjunto de aplicaciones clasificadas por carpetas de forma inteligente, o sea, no tenemos que hacer absolutamente nada, y que nos permite agrupar en este espacio todas esas aplicaciones que normalmente ocupaban páginas en nuestra pantalla de inicio y que no usábamos muy a menudo. Han hecho una mejora muy sustancial en iMessage, en la aplicación de mensajes, que va a ser, yo creo, lo que empiezo a utilizar de ahora en adelante con algunos de mis amigos que tienen iPhone. Empezando con la posibilidad de responder mensajes, poder anclar algunas conversaciones y actualizando los Memojis. Ahora incluso pueden llevar mascarilla. Por otra parte, no se me puede olvidar mencionar que ahora, a través de los grupos de iMessage, se pueden crear hilos de conversaciones basados en temas y también han habilitado las menciones. Las otras dos novedades muy importantes: la primera es el rediseño de Siri, y es que ahora no ocupa toda la pantalla, sino que ocupa un pequeño espacio en la parte inferior. Y por otra parte, App Clips. Son pequeñas aplicaciones de máximo 10 MB de peso que se ejecutan en el iPhone sin tener que descargarlas y que después desaparecen sin dejar ningún tipo de rastro en tu teléfono. Tú imagínate que vas andando por Madrid y te encuentras un patinete de Lime que quieres alquilar, pero ni tienes la aplicación de Lime, ni tienes una cuenta creada en Lime, ni nada por el estilo. O acercas el NFC del iPhone o escaneas un código que pueda haber en ese patinete y te va a aparecer como una especie de ventana en la parte inferior que te da acceso rápido a iniciar sesión con Apple, te permite desbloquear muy rápidamente lo que sería el patinete para que puedas ir con él y hacer con él lo que te dé la gana, y por último, una vez que has parado, te permite hacer el pago de lo que cuesta ese alquiler del patinete a través de Apple Pay. Una vez que tú has terminado con el patinete, la aplicación se cierra. Esto es una forma de no tener que descargar aplicaciones para todo. Si hablamos sobre las apps, hay 3 apps que han mejorado notablemente con esta actualización. La primera es Wallet, y es que han habilitado una función que se llama Car Key y que te permite abrir, cerrar el coche utilizando simplemente el NFC del iPhone. Por otra parte, también hay mejoras en la aplicación de mapas, y ahora han incluido tanto rutas en bicicleta, que era algo que no estaban, como rutas en coche eléctrico, siendo capaces de traquear los diferentes cargadores. Y lo más guay, guías de viaje, para que cuando vayas a un destino, como que no sea una ciudad como la tuya, puedas encontrar guías locales de sitios donde ir a comer, a cenar, sitios de interés. Y por último, una aplicación de traducir diseñada por Apple, un traductor propio que no carga absolutamente nada en internet, que funciona offline en el dispositivo incluso cuando no tenemos ni datos, ni cobertura, ni wifi. Yo lo he estado probando, no va del todo fino todavía, pero oye, que irá mejorando próximamente y tiene muy muy buena pinta. Y un easter egg, o sea, una pequeña curiosidad que he descubierto con iOS 14: configurar la parte trasera del teléfono
y los toques que das sobre ella para hacer diferente tipo de acciones. Yo en mi caso he activado para que cuando le doy double tap a la parte trasera se haga una captura de pantalla. Y la verdad es que funciona súper bien. Y estas son las novedades principales del iPhone, pero vámonos a las novedades del iPad. En este caso, iPadOS 14 en el iPad Air. Esto es esencialmente un cúmulo de todas las novedades que hay en iOS 14, pero con algunos añadidos interesantes, sobre todo para que podamos aprovechar la pantalla gigantesca del iPad. Y empezamos con tema de diseño, y es que han actualizado muchas de las aplicaciones, han incorporado un menú lateral para tener acceso más rápido, pues en este caso a las playlists de Apple Music, y esta misma función se ha extendido a otras aplicaciones como por ejemplo la app de archivos e incluso a otras como las notas, que ahora nos permite ver con más facilidad aquí en estas carpetas todas, absolutamente todas las notas que tenemos organizadas. Parece que la discreción es lo que más le mola a Apple este año. Han integrado el mismo asistente, es decir, Siri, en una parte ahí, en una esquinita de la pantalla, y también el tema de las llamadas, que si antes te llamaban por teléfono ocupaba toda la pantalla esa llamada y ahora simplemente son una notificación. Han mejorado también la aplicación de Safari para que se parezca aún más a la aplicación que tenemos en el Mac. Han creado una función que se llama certificado de seguridad, y es que accediendo por aquí podemos ver el report de tracking para que nos diga exactamente a qué información personal nuestra o qué seguimientos está haciendo, qué tipos de APIs en cada una de las páginas. Y por supuesto, como en la edición del Mac, tiene el traductor integrado, la gestión de pestañas inteligentes. Y por último, quiero mencionar en tema de trabajo que por primera vez tanto el iPhone como el iPad te permiten elegir cuál quieres que sea tu navegador predeterminado y, más importante, cuál es tu aplicación de correo predeterminada, para que cuando le das un enlace de correo se te abra automáticamente la que quieras. Y lo que de verdad ha llevado un boost de potencia y un boost de funcionalidad este año con el nuevo iPadOS 14 es el Apple Pencil. Ahora ha dado 3 pasos adelante que me parece muy importante comentar. El primero de ellos es que por primera vez podemos utilizar el Apple Pencil con una función que permite escribir a mano y traducirlo directamente a texto mecanografiado. De esta forma podemos, por ejemplo, buscar en la barra de búsquedas de Safari virtualizados con el lápiz, lo convierte automáticamente a texto mecanografiado y nos hace la búsqueda. Y también en la aplicación de notas y próximamente en terceros han habilitado una nueva funcionalidad que lo que nos permite es crear figuras perfectas, pero también una función que permite seleccionar texto escrito a mano, exactamente igual que lo haríamos con un texto, por ejemplo, hecho en máquina, y después copiarlo, pegarlo o incluso cambiarle el color. Y ya por último, y te prometo no enrollarme mucho más, déjame contarte las novedades de los otros 3 sistemas operativos importantes o los otros 3 productos importantes. En el Apple Watch, la versión que se estrena es WatchOS 7, empezando por nuevas y renovadas esferas para el reloj, en las que se incluyen más complicaciones y que nos permiten ver más información de un único vistazo. También han lanzado nuevos modos de entrenamiento, como por ejemplo el modo baile, que soy profe de Zumba y lo voy a aprovechar muchísimo, 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 y un nuevo modo de lavado de manos, que es capaz de reconocer cuando nos estamos lavando las manos y activar un temporizador. Y por supuesto, la función más esperada de WatchOS, la medición del sueño. Por fin llega la medición del sueño al Apple Watch. Esta es la única función que todavía no he conseguido probar. Además, han incluido una mejora en mapas que nos permiten traquear rutas en bicicleta, y también han mejorado Siri, que además de la nueva interfaz un poco más discreta, también tiene traducción integrada. Por último, la aplicación de actividad en el iPhone ha mejorado. Ahora es mucho más fácil de ver tanto los anillos, como los entrenamientos, como nuestros logros y tendencias. Si hablamos del Apple TV, han estrenado tvOS 7, en el que lo que destaca es la funcionalidad multijugador de los juegos con Apple Arcade. Cada uno lleve su propia historia y su propio progreso en el juego. Relacionado con HomeKit y con cosas que podemos hacer en casa, se han integrado con nuevos productos que son compatibles con HomeKit, incluidas algunas cámaras para el hogar, cámaras que ahora pueden hacer uso, por ejemplo, del Apple TV para reproducirse a pantalla completa en nuestra tele, pero que también tienen reconocimiento facial integrado. Y por último, quiero hablaros del HomePod, y es que por primera vez el HomePod va a poder reproducir a través de Siri música de terceros, como por ejemplo Spotify, Tidal, Pandora. Hasta el momento solamente era compatible con Apple Music. Y por último, los AirPods, los auriculares de Apple, que ahora integran un software propio que se va a llamar AirPods Software y que tiene 2 ventajas principales. La primera es handoff automático, que permite que si tú, por ejemplo, vienes de la calle de escuchar música con los AirPods puestos, te pones a ver un vídeo en el iPad y se reconectan automáticamente al iPad. Y por otra parte, en los AirPods Pro, una nueva funcionalidad que se llama audio espacial, que te va a permitir escuchar cualquier tipo de contenido inmersivo, como por ejemplo series y pelis y demás, con el códec Dolby Atmos. Y con esto tenemos todas las novedades hechas de la keynote de ayer, la keynote de la Worldwide Developers Conference 2020 de Apple. Sin ninguna duda, la de ayer fue de las keynote que más he disfrutado en muchos años. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya servido
sabido útil, por favor, déjame en los comentarios tus impresiones. Es el primer resumen que hago de una keynote. Nosotros nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa, vídeo de estos de keynote, o a saber qué es lo que vamos preparando así próximamente. ¡Hasta la próxima!